SM Noticias. Estamos los 24 concejales presentes, así que vamos a dar inicio a esta sesión. Bienvenidos a todos los amigos y familiares de los concejales electos en la última elección. Felicitaciones a todos aquellos que por primera vez se incorporan a esta casa. Y felicitaciones a aquellos también que quizás ya con más trayectoria en este cuerpo han sido reelectos por el voto de los vecinos. Cuando conforme la ley orgánica de las municipalidades, corresponde designar al concejal de la lista de beneficiantes de mayor trayectoria, que es una dama, a que se haga cargo de esta presidencia. Es la doctora concejal Susana Guillermo. Bueno, corresponde también que la secretaria más joven del cuerpo, o el más joven, cumpla la función de secretaria. Así que invitamos a la concejal Briganti. Ahora corresponde proceder a la elección de autoridades del Honorable Consejo Deliberante. En primer lugar, corresponde elegir al presidente del cuerpo. Concejal Junco. Muchas gracias. Quiero mocionar al concejal Carlos Alberto Castellano al cargo de presidente del cuerpo para el próximo periodo legislativo por reunir las condiciones necesarias a razón de la gestión realizada al frente del anterior cuerpo. En consideración. Vicepresidente
según pueda el cuerpo. Concejal Juan Davis. Gracias, señor presidente. Quería poner la propuesta del cuerpo al vicepresidente segundo, al concejal Fabián Bres. Fabián Bres viene del año 2015 llevando adelante a la vicepresidenta segunda, siempre siendo una postura de construcción y de consenso al republicanismo y a esta clase democrática, y siempre ayudando con la aptitud y la actitud en su conocimiento legislativo. Así que lo dejo a consideración del cuerpo. Muchas gracias, concejal. En consideración entonces la moción del concejal Otadi para que el concejal Otadi sea muy bien aprobado por la mayoría. Doctor Andrés Rolón, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y Provincial? Sí, juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude, y si no, Dios y la patria os lo demuestran. Susana Guini, juráis por Dios, por la patria de los santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de concejal y orar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y Provincial. Sí, juro. Concejal Pablo Fontanet, juráis por Dios, por la patria y los santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de concejal y orar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y Provincial. Sí, juro. Gabriela Martínez, juráis por Dios, por la patria y los santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de concejal y orar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y Provincial. Sí, juro. ¡Bravo! Desempeñar fielmente el cargo de concejal y orar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y Provincial. Sí, juro. Juliana Cuello, juráis por Dios, por la patria de estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y Provincial. Sí, juro. Concejal Hernán Amiño, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de concejal y orar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y Provincial. Sí, juro. Vecino Isela, Dios os ayude. Amo Dios en la patria y todo. Concejal Marco Ciani, juráis por la patria, desempeñar fielmente el cargo de concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y Provincial. Por Néstor, por Cristina, por nuestro pueblo y por nuestros 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. ¡Sí, uno! Concejal Celia Sarmiento, juráis por la patria, fielmente el cargo de concejal y orar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y Provincial. Ay, 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 a las mujeres, libertad a milagro, sí, juro. Gracias.
Juan Manuel Abella Nazar. Juráis por Dios, por la patria y los santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y Provincial. Sí, juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude, si no, Dios y la Padre os por la vida. Concejal Catalina Rialdi, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y Provincial. Por la patria y por todos los vecinos de San Isidro, sí, juro. ¡Vamos, Cata! Concejal Alejandro Lucena, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y Provincial. Sí, juro. Ahora que tomamos juramento a todos los concejales, ahora sí entonces corresponde designar al secretario del cuerpo. Gracias, señor presidente. En nombre del bloque de la Unión Cívica Radical Cambiemos, voy a mocionar al ciudadano Gabriel Flavio Storoni para que se haga cargo de la Secretaría de este Consejo Deliberante para el próximo periodo legislativo, por haber cumplido de la mejor manera el cargo en el Consejo Deliberante anterior. Sí, juro. Se levanta la sesión y se felicita a todas las personas.